Este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Espero y se encuentren súper bien. Les tengo muy buena información y antes de comenzar, iniciaré con esto. ¿Les parece bien que AMLO remueva de sus puestos a los bandidos del Poder Judicial? Muy bien, cabe recordar que este tema está siendo... Una de las noticias que más están causando movilización en las redes sociales. Pero antes que nada, adultos mayores, sí, confío en ustedes, familia, que con tu ayuda podemos aportar bastante dejando tu fuerte like al video, de aquí tu canal y suscribiéndote a esta tu página de Facebook. Esto para poder estar bien informados. Siempre haciéndoles, como ustedes saben, una cordial invitación, antes que nada, para que sigamos trabajando con la famosa regla de tres que ya vi que están haciendo súper bien. Pues bien, tu amiga y tu amigo, sabes que con esto juntos podemos llevar la información a toda la República Mexicana y que todos sepan lo que se aproxima en información detallada de parte de su servidor, Jaime Félix. Sabes que tú tienes el poder de poder difundir esta información. Vámonos con la información. Pues bien, en los últimos tiempos, México. Ha sido testigo de un escándalo de proporciones alarmantes, la corrupción judicial que ha dejado a millones de ciudadanos sin los apoyos que tanto necesitan. Este oscuro capítulo en la historia del país ha sacudido los cimientos del sistema judicial y ha llevado a muchos a cuestionar la verdadera naturaleza de la justicia en México. En este artículo exploraremos los detalles de este escándalo y la urgente necesidad de una reforma, el escándalo revelado. En el centro de este escándalo se encuentra una serie de decisiones judiciales que han tenido un impacto devastador en la vida de millones de mexicanos, en particular en los adultos mayores que dependen de pensiones y las becas estas para sobrevivir. La corrupción judicial ha permitido que estas decisiones Favorezcan a megaempresas que evaden impuestos, mientras que las más vulnerables son despojadas de sus recursos. La carga de los más vulnerables. Los adultos mayores de México han sido especialmente afectados por esta injusticia. Muchos de ellos dependen de las pensiones y becas gubernamentales para cubrir sus necesidades básicas. La retirada de estos beneficios ha dejado a numerosos ancianos en una situación desesperada. Pregunta: ¿Por qué las megaempresas escapan de impuestos? La pregunta clave que debemos plantearnos es por qué las megaempresas pueden eludir sus responsabilidades fiscales mientras que los ciudadanos comunes y corrientes son sometidos a un escrutinio implacable. La respuesta es en gran parte, radica en la corrupción que ha permeado en ciertos sectores el poder judicial y político. Urge una reforma urgente. En este contexto, el llamado a las acciones es inminente. México necesita una reforma judicial que erradique la corrupción y restaure la confianza en el sistema legal. El gobierno de AMLO ha estado liderando esta lucha y ha ganado el apoyo de muchos ciudadanos comprometidos con un México más justo. Únete a la lucha. Si apoyas la causa de una justicia verdadera y una reforma urgente en México, es hora de hacerlo saber. Comparte este artículo, dale like y únete a la lucha por un México donde la corrupción no tenga cavidad y donde los más vulnerables sean protegidos, no abandonados. Ya para finalizar y dejarles este grandioso video que verán a continuación, el escándalo de corrupción judicial en México es un recordatorio doloroso de la importancia de mantener vigilante nuestro sistema legal, pero también es una llamada a la acción para todos los que creen en la justicia y la igualdad. La lucha por México más justo está en marcha y cada voz cuenta en esta causa. Unidos podemos lograr un cambio real y duradero en beneficio de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Eh, tres casos donde el actuar de los jueces o magistrados del Poder Judicial han evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por lo tanto, impunidad. Se trata de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura por alrededor de 80 mil millones de pesos, lo cual equivale, por dar algunos datos, al presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro durante tres años y medio, o aumentar un 25% el apoyo a todos los beneficiarios de la pensión. De adultos mayores. Es decir, si este puñado de personas pagara lo que corresponde, eh, mejorarían los programas sociales y tendríamos más obra pública. Iniciaré con el primer caso. En coordinación con la Fiscalía General de la República, enfocamos esfuerzos para integrar 17 asuntos de grandes contribuyentes que adeudan al pueblo de México más de 55 mil millones de pesos. En dichos asuntos, los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia, pues en 14 de estos 17 casos no se ha permitido que se realicen las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, obstaculizando así la recuperación de por lo menos 54 mil millones de pesos de todos los mexicanos. Finalmente, cuando se agenda la audiencia y una vez que llega la fecha de su realización, se difiere una y otra vez, lo que ha impedido que se sancione a los responsables y se recupere el dinero público. Segundo caso, cierta empresa del Bajío cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó al pueblo de México un perjuicio por casi 300 millones de pesos. Por tales hechos, la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Fiscalía General de la República, han buscado llevar a juicio a los responsables. Sin embargo, dicho fin se vio obstaculizado por el actuar del juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley. Este juez sistemáticamente emite fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda puesto que sostiene que esta Secretaría no está facultada para defender los recursos del pueblo y, por ende, desconoce nuestra calidad de víctima y ofendido en el proceso penal. De igual manera, ha resuelto ignorando criterios y resoluciones previas de los tribunales de amparo y de otros eh, juzgados, incluso en contra de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el momento, los abogados hacendarios han logrado revertir sus determinaciones, pero esto no lo exime de su responsabilidad. Ante ello, trabajaremos para presentar una queja administrativa, incluso una denuncia, porque estas conductas podrían constituir delitos cometidos en contra de la Administración de Justicia. Tercer caso. Una empresa de gran tamaño, con presencia nacional, fue fiscalizada durante los años 2010, 2011 y 2013. Y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos. Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha, opera, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que le obligue al pago de impuestos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un papel fundamental en estas estrategias, pues esta empresa solicita. De manera frecuente, el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos con el pretexto que son novedosos y que son relevantes. No obstante, que ya existen jurisprudencias y antecedentes, precedentes, de que el tema tiene que ser resuelto como lo han resuelto ya los tribunales colegiados por distribución de competencia conforme a nuestra Constitución. Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados. Desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios. Y en particular, en los últimos ocho meses, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien, con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al Pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido omisa, como mencionaba, en resolver este asunto. Retrasar indebidamente la resolución del asunto atenta no solamente contra la Constitución federal, contra la propia naturaleza de la Suprema Corte de Justicia que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos. Anunciamos que frente a esta actuación, el Gobierno federal presentará una queja en contra del ministro por este actuar.